ojalá les haya gustado el video. Esta bicicleta es una Giant Rebel rueda de 26. Le he modificado varias cosas desde que la tuve. Primero le cambiamos la multiplicación que traía adelante y el cassette que traía un SRAM. Pero no servía porque el desviador que traía no era SRAM, era Shimano, pero y no daba bien los cambios. También la suspensión delantera, la tijera, le pusimos una Suntour Raidon. ¿Raidon? Algo así, Suntour. Pero esa es 27.5. Pero le quedó bien, tiene un recorrido de 140. Esa es modificable, también es de 100 milímetros o de 140 milímetros. El recorrido me refiero a lo que recorre la suspensión de la corona a los tubos. Y es más cómoda, es de aire, es menos pesada. Traía una Suntour, pero una básica. También, hasta ahorita que le cambiamos a monoplato, que es la de adelante. Ahí le pusimos una Sunrace con 32 dientes. Y atrás le pusimos un cassette, es Volani, creo. Estamos haciendo modificaciones bajo presupuesto. Y es un Volani de 9 velocidades. El cassette tiene una relación, la más pequeña es de 11 y la más grande es de 46 dientes. Así que está muy suave para subidas. También le modificamos, el desviador trasero, que es un Altus de caja larga. Y los cambios, que también son Altus, son de 9 velocidades. El color me gustó, está padre ese rojito vino. Yo pensé que iba a salir un poquito más como tornasoleado, pero por las capas se fue oscureciendo un poco más. Pero el resultado final quedó padre. También le cambiamos la potencia, que es donde va el manubrio, y esa se la pusimos un poco más corta que la larga que traía. Y si tienen dudas, aclaraciones, consejos, y también que les iba a decir que tiene en todos los pasos, ya tengo varios videos de esos pasos, no puse todos. Así, por ejemplo, cuando quitamos la pintura, ya tengo un video ese, les voy a poner en la descripción abajo todos los videos que ya pasamos. Y adelante más adelante vamos a poner un video de cómo hicimos la conversión de esa multiplicación, que era de 3 platos a 1. Si no, hay que ver medidas y todo. Yo la eché a perder una vez porque compré un plato ovalado, pero asimétrico, y las bielas son ¿son qué? Son simétricas. Así que las semanas se los paso para ver cómo lo pusimos. Y también la colocación del cassette trasero. Así que no tuve que modificar ninguna masa. Con ese cassette quedaba bien. Y por favor, suscríbanse, compártanlo. Vuélvanle a dar like. Nos vemos para la próxima. Bye bye.